Un especial saludo desde este proyecto de emprendimiento de mujeres guayú, pero también de mujeres afro guajiras, acá en el Caribe colombiano, en la Guajira del norte del país. Estamos y nos encontramos en la ranchería de la Humao, una ranchería que tiene un proyecto turístico muy potente que ofrecerle a la humanidad, a Colombia, y desde aquí una expresión de mundo y de vida bastante distinto, alternativo, defensora del medio ambiente y de la vida, de la ancestralidad y de la historia. A mi lado se encuentra Anis Pinto Bermúdez. Lo primero que debo hacer es describirla desde su interculturalidad, observable además en su rostro porque es una mujer afrocolombiana, proveniente del sur de la Guajira, pero que ha interactuado y ha generado interacción, interculturalidad con los saberes ancestrales del pueblo guayú, en especial de las mujeres guayú. Ella proviene de un sector del sur de la Guajira que se denomina Ciudad Morena, que es un asentamiento afro, Ciudad Morena, de unos corregimientos conformados en ese sector del departamento por Barbacoas, Galán, Cotoprix, Juan y Medio, Moreneros. Ya Alice nos podrá contextualizar un poco mejor la historia y el origen de todo este contexto social histórico que además protege la lengua viva que se denomina Tibú. Anis, gracias por estar acá con nosotros en ese territorio que además es la posibilidad del cruce entre dos culturas que hacen parte del mismo país, de la misma región y del mismo departamento, en este caso de La Guajira. ¿Cómo se va construyendo esa apuesta de género, esa apuesta de mujer a partir del cruce entre una ascendencia afrocolombiana y una aculturación con el saber, una relación con el saber del pueblo guayú? Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, aprendí desde que estaba en el colegio, porque estudié en un colegio no educativo, y eran, la mayoría de los estudiantes eran guayús. Entonces, tuve siempre la relación con ellos y me gustaba mucho la parte de su cosmogonía, su pensamiento, más que todo de las niñas, porque desde pequeñas eran enseñadas y guiadas por sus por su abuela, donde no tiran y le enseñaban y le transmitían todo el conocimiento y saber. Entonces me llamaba mucho la atención eso, y a medida que fui terminé mi bachiller, me incliné en el tema del turismo. Y en el turismo aprendí mucho de la cultura guayú, porque acá en la Guajira se maneja mucho lo que es la Alta Guajira, donde se puede ir al Cabo, a Punta Gallinas, y este territorio es netamente guayú. Al estar todo el tiempo interactuando con ellos, me gustó y comencé a aprender el tema de los saludos, en estar todo el tiempo comprendiéndolos, porque ellos tienen un pensamiento diferente al de nosotros. Entonces, veía que me la llevaba muy bien con ellos. Entonces, me gustó. ¿Cómo se mezcla lo afro con lo guayú, en el caso tuyo, como mujer? En el saber, como mi mamá era afrodescendiente, en la parte de que la mujer guayú y guajira es muy pujante, o sea, se caracteriza por ser muy independiente. Una mujer que le gusta trabajar, una mujer que es responsable, responsable con el hogar, responsable con el trabajo, y al momento de estar, de relacionarse, es muy, muy abierta, y más que todo la cultura guayú,
porque aquí en La Guajira hay diferentes culturas, diferentes etnias, pero la Guayú ha sido más receptiva a tanto a Lijunas, que somos las personas que no pertenecemos a la cultura Guayú, son muy receptivos y están dispuestos a entregarte su conocimiento. Entonces, me gusta eso y me caracterizo por ser muy sociable. Y eso me gustó mucho. O sea, es como he adquirido de parte y parte. He crecido con eso. ¿Podrías describirnos, por favor, Anis, el territorio afro que está contenido en ese sur de La Guajira? Bueno, en contraste es de esta parte de aquí de los Guayús, más que todo aquí de la ranchería El Ahumado, es más desierto. Tienen playa, tienen desierto, tienen highways, enramadas. O sea, el contraste a nivel de naturaleza es diferente al del sur de La Guajira. Al sur de La Guajira podemos encontrar más verdes, ríos. El tema de la vegetación es muy diferente. Aquí encontramos cactus, allá no vemos cactus, allá vemos más frutas y cosas como para cultivar, porque la tierra se presta. Entonces, el contraste de la naturaleza es diferente en el sur de La Guajira. En la historia había un asentamiento, como lo comentaba usted anteriormente, que se llamaba Ciudad Moreno. Y de esta Ciudad Moreno se desprendieron diferentes corregimientos, fueron haciendo mini asentamientos. Y en esos corregimientos, que son netamente afrodescendientes, como son moreneros, que es netamente afrodescendiente, 30, que se le decimos 30, pero su nombre es Tomás Razón, Barbacoas, Cotoprix, que es el donde yo, es mi familia, y soy procedente de allá, pero nací acá en Riohacha, en Riohacha, y Estamonguí y diferentes corregimientos que fueron desprendiéndose de Ciudad Moreno. Y todavía quedan muchos rasgos vivos de la cultura afrodescendiente, como la lengua tibu, que es la que manejan ellos. También tienen artesanías y gastronomías diferentes, pero también muy deliciosas. Vamos a hablar un poco de este proyecto de emprendimiento, en donde la base del proyecto está en la mujer. ¿En qué ha consistido ese proceso? ¿Cómo ha sido construido esto? Bueno, al yo llegar aquí me encontré con mujeres que tienen el mismo pensamiento que yo. El salir adelante, en el ayudar, en el estar prestas, en colaborar a las demás mujeres. Porque anteriormente la actividad en la cual se dedicaban las mujeres aquí era el tema del hogar y el tema de la artesanía guayú. Y los hombres, el tema de la pesca artesanal. Entonces, al entrar el tema del turismo acá, es otra entrada para ellos. Y se dinamiza el tema de la economía acá, es otro saber, es otro interactuar también con los turistas. Y el tema del emprendimiento, el saber organizarse, el tema de capacitarse para el tema de la atención al cliente, el buen manejo de los alimentos, que todo eso también hace parte de los saberes que tienen ellas. ¿En qué consiste o cómo nació el nombre de este territorio? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Cuál es la organización de mujeres que tienen? ¿Cómo están organizadas como mujeres? Bueno, primeramente, como líder, la señora Fidelia, ella nos tiene pues a todos en cuenta, todos participamos, o sea, tanto las mujeres, porque somos, el grupo estamos conformadas por mujeres, también hay hombres, pero más que todos las que estamos como en el voz de mando están las mujeres, porque en la cultura guayú se maneja mucho el matriarcado, entonces son mujeres de mando. ¿Cómo nos organizamos? Todas damos un granito de arena, aportamos desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, porque son mujeres que nunca han interactuado con el tema del turismo. Ya, yo
que tengo 8 años de estar trabajando en el turismo, he aportado mi granito de arena del conocimiento que he tenido de otras rancherías etnoturísticas, que esta tiene un factor diferenciador. Bueno, la calidad humana, el tema de la preparación de las comidas que son deliciosas, el entorno, porque las demás rancherías etnoturísticas tienen sí el corral, el jagüey, el lugar donde atienden a los turistas, pero no tienen el factor importante que es el mar al frente, donde el turista puede tener un rato de esparcimiento diferente, que después de terminar de hacer toda la actividad etnoturística puede disfrutar del mar, puede disfrutar de juegos náuticos. Aquí también tenemos callas donde el turista puede entrar al mar, disfrutar. Mira, en estos momentos está tranquilito y pueden hacer actividad de turismo náutico. Se trata entonces de los procesos de mezcla de lo afrodescendiente a través de una mujer como Anis Pinto con el saber ancestral del pueblo wayú. Un proceso de reconocimiento de la diferencia, de la coexistencia de diversas posibilidades del ser humano en una región multidiversa como esta, la del departamento de La Guajira. Además, desde la afirmación de las mujeres, desde la posibilidad del poder de mando, un poder que es básicamente afirmador de la posibilidad del cambio del territorio, de la historia, de las narrativas y de la vinculación, como ya lo decía, con el desierto, pero también con el mar. Muchas gracias.